A continuación, el doctor Carlos María Cárcova dictará su clase magistral titulada Una traducción correcta de las normas. Buenas noches. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes en una circunstancia de tiempo bastante poco agradable. Y me siento infinitamente honrado por toda esta cordialísima recepción y destacada invitación que me ha sido formulada para venir a esta casa. Solo la benevolencia de Marcos y de Alejandro me incluye en el marco de los grandes maestros. Yo no me siento un gran maestro. Diría que soy un enseñante contumaz, porque empecé a dictar clase en el año 67 y no dejé nunca más de dictar clase. Me han pasado cosas buenas y malas. Por ejemplo, mi mujer fue mi alumna. Esto lo escribo en las buenas y no en las malas, ¿no? Me ha pasado cuando entré a este edificio, por otra parte, un sentimiento de emoción y de regreso hacia un pasado que ya es muy lejano. Y no quiero prescindir de contarles esto que me ha pasado. Saben ustedes, yo cursé sexto grado en esta casa, cuando era el Colegio Cardenal Cisneros. Y lo cursé como un alumno pupilo, que por circunstancias familiares, ese año me decidieron mis padres que lo pasara acá, en este ámbito. Y recorría con mi mujer cuando entramos y le decía, mirá, el aula en donde yo tomaba clases de sexto grado quedaba ahí, y en este patio jugábamos a la pelota, y allá estaban los dormitorios, y etcétera, etcétera. Entonces me llenó de nostalgia, de buena nostalgia, de esa emoción que a uno lo enriquece, porque lo vuelve a su propia historia, que uno no frecuenta con asiduidad, ¿no? Entonces muy agradecido a ustedes dos, queridos amigos, y muy agradecido a la presencia de todos ustedes. Hay una traducción correcta de las normas, es un título provocativo. En realidad podría simplificarse diciendo, ¿hay una interpretación correcta de las normas? ¿Una sola? ¿Hay una verdad que está, digamos, encerrada en un texto y que es única? ¿Y hay criterios susceptibles de ser usados para desentrañar esa única verdad del texto? Durante muchos años esto se enseñó en el derecho. El derecho se enseñó de esta manera. Recordarán ustedes que uno tenía que estudiar, bueno, ustedes son probablemente mucho más jóvenes que yo, pero en mi época había que estudiar cuáles eran los métodos de interpretación del derecho. Y el criterio era que, en realidad, esa verdad enseñoreada en la proposición que la norma contenía era susceptible de ser desentrañada a partir de aplicar un buen método. Esto, como aparecerá más tarde en un texto que tengo escrito para tener un poco de control sobre el tiempo, fue
destrozado como concepto por Carlos Cossio en el año 1960 en un artículo publicado en La Ley. Dentro de un rato les voy a decir en qué número de ejemplar y en qué fecha de La Ley, porque Cossio mostraba con sutileza, profundidad, inteligencia, esa cosa que lo caracterizó durante tanto tiempo, durante toda su vida, que en realidad los llamados métodos de interpretación de la ley, primero decía él, eran un invento de la burguesía. Claro, esto era bastante obvio porque antes de la revolución burguesa, antes de la emergencia histórica del llamado Estado de Derecho, un Estado en donde supuestamente la autoridad está sometida a la ley en las mismas condiciones en que lo están los súbditos, la ley decía lo que el rey quería que la ley dijera, o el emperador, o la autoridad, o el jefe del clan, o Kublai Khan, en fin, quien ejercía la autoridad sin límite, como se ejercía antes de la Revolución Francesa, o antes de la Revolución Burguesa, para decirlo más claramente. Entonces él dice, bueno, ¿por qué surgieron, cómo aparece la historia de los métodos de interpretación en Francia, en Inglaterra, en Alemania? Eso es clarísimo. En Francia, el único lugar que la clase revolucionaria, esto es la burguesía, tenía asegurado era el Parlamento. Allí, efectivamente, se había consolidado el proyecto histórico que esta clase social representaba. Pero no en el poder judicial, porque el poder judicial no había podido ser removido en su conjunto y por lo tanto respondía más a la ideología del ancien régime que a la ideología nueva que se desplegaba como proyecto histórico a partir de ese momento. Tampoco en el directorio, que, como ustedes recordarán, las cabezas de los jefes de Estado en aquella época caían una detrás de la otra cada 6 meses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método recomendado por los juristas? El método exegético. Si cuando el juez tenga dudas acerca de cómo interpretar la ley, tiene que ir a ver qué quiso decir el legislador. Ahora, ¿esto es importante? Es importante. Ahora les voy a contar otro cuentito respecto de esto que muestra hasta qué punto esto es ridículo, ¿no? Pero ¿por qué se planteaba de esta manera? Porque políticamente el Parlamento era el lugar en donde seguramente abrevaba de manera adecuada o conciliaba de manera adecuada la interpretación de la ley con el proyecto histórico político en curso. Y en Inglaterra, dice Cossio, ¿por qué no utilizaron este método y utilizaron el método del precedente? Porque a Carlos I de Estuardo le habían cortado la cabeza 100 años antes y la burguesía había ingresado al Parlamento. Oliverio Cromwell fue el ejecutor. Y la burguesía había ingresado al Parlamento en ese momento y entonces, en buena medida, el Parlamento representaba la pluralidad de los dos grandes sectores sociales que convivían en la Inglaterra de aquella época con relevancia. Obviamente habría siervos de la gleba o proletarios, como se le quiera llamar, pero esos no contaban los burgueses y la nobleza. Y en Alemania, en Alemania era un problema, dice Cossio, porque no había habido ninguna revolución.
ni le habían cortado la cabeza a ningún rey. Y entonces el método de interpretación recomendado era el método ex cátedra. Esto quiere decir, era el derecho debía ser interpretado según la fuente doctrinaria, ¿sí? Según los grandes juristas, ¿no? Lo que decían los grandes juristas acerca de cómo debía interpretarse las normas de los distintos códigos. ¿Y esto por qué? Ah, porque la burguesía no había ganado ninguna guerra, ni había hecho ninguna revolución, pero había ganado la universidad. Los profesores de la universidad pertenecían a la clase burguesa. Entonces, la recomendación era... Es decir, en realidad, más que un afán cognitivo, detrás de los llamados métodos de interpretación, lo que había era una clara consigna política, ¿no?, de reproducción del proceso histórico en marcha. Bueno, les decía, hay cosas tan singulares en este sentido como, por ejemplo, la escuela originalista, de la que quizá alguno de ustedes ha oído hablar, que es una escuela de juristas norteamericanos, que sostiene la idea de que la Constitución histórica tiene que ser interpretada según la voluntad conocida de los padres de la patria que la formularon, que la dictaron, etcétera, etcétera. Bueno, esto podría pasar sin pena ni gloria como una discusión entre juristas. Hay que estar a lo que decían los padres de la patria, hay que estar a lo que dicen los juristas de hoy, si no hubiera en el medio un problema realmente gravísimo para la tesis en cuestión, que consiste en lo que los semióticos llaman la historicidad del lenguaje. Digamos, sostener que esas interpretaciones son posibles supone pensar que las palabras dicen siempre lo mismo. Pero las palabras cambian su sentido en términos históricos, científicos, culturales. Las transformaciones sociales que se producen van generando nuevos sentidos y asignando la necesidad de pensar en las palabras en términos de su historicidad, en términos de los cambios que se han producido en lo que ellas representan como sentido. Para dejar bien en claro esto, ¿ustedes piensan que es lo mismo mujer honesta hoy que hace 50 años atrás? ¿Buen padre de familia hoy que hace 30 o 40 años atrás? ¿Piensan que es lo mismo matrimonio hoy que hace 5 años atrás? No. Miren, lo del matrimonio es conmovedor, ¿no? Imagínense que viniera un señor e interpretara lo que quiere decir matrimonio sobre la base de lo que encuentra en la ley de matrimonio civil. Si uno no se hace cargo de estos fenómenos, que son fenómenos que ocupan a la lingüística, a la semiótica, a la semiología. Semiótica y semiología son en realidad términos más o menos equivalentes, ¿no? Hay discusiones entre los expertos respecto de cuál debe preponderar. Prácticamente hoy los lingüistas se han puesto de acuerdo a partir de un muy elucidador trabajo de Humberto Eco, de que hay que quedarse con la expresión semiótica, que es lo que decía la escuela norteamericana del lenguaje. Bueno, lo que yo me propongo hacer es contarles un poco algunos de los problemas que plantean las cuestiones del lenguaje y de las cuales nosotros estamos en banda.
Y estamos en banda porque, curiosamente, en ninguna facultad de Derecho del mundo se enseña semiótica, salvo algunos pocos especialistas, y sin embargo, la urdimbre fundamental, la materia prima fundamental con la que nosotros trabajamos es el lenguaje. Es el lenguaje y el sentido. Lo que el lenguaje dice, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasará que estamos tan lejos de esto? ¿Qué pasará que los juristas no se han dado cuenta? Porque son los juristas los que no se han dado cuenta. Yo voy a tratar de explicar por qué. Porque fíjense ustedes, hoy en día vivimos en la historia de la filosofía la centralidad de lo que se ha dado en llamar el giro lingüístico. Esto es, que el lenguaje ocupa el papel principal de la reflexión filosófica contemporánea. La filosofía se ocupa desde tiempos inmemoriales de distintos problemas. Se ha ocupado de la metafísica, se ha ocupado de la ontología, se ha ocupado de la axiología, se ha ocupado de la nociología, hoy se ocupa del lenguaje y de la epistemología. Y entre lenguaje y epistemología, entre conocer el mundo y expresarlo, hay una liaison que no puede ser vencida, que no puede superarse. Bueno, voy a cambiar mi decisión. Tenía un texto largo para leer, para comentarles, pero voy a usar un texto corto porque si no esto se va a hacer muy, muy largo. Es relativamente curioso que los juristas, o mejor, los operadores jurídicos en general, salvando muy contadas y honrosas excepciones, sigan trabajando con instrumentos y herramientas conceptuales que ya tienen siglos. Algo así como si los médicos curaran aún con pócimas preparadas por ellos mismos en precarias retortas basados en la mezcla de yuyos y malezas, cortezas de árboles y patas de renacuajos. O si quienes explotan la tierra abrieran surcos con arados de troncos tirados por bueyes y conducidos por manos fuertes y callosas, y unos individuos mitad siervos de la gleba y mitad peones rurales. Ciertamente la modernidad y la posmodernidad han entrado en los escritorios de abogacía y en los despachos judiciales. Pero, por lo general, bajo la forma de computadoras, bibliotecas virtuales, programas de gestión, control administrativo y otros asuntos de esa índole. Sin embargo, ¿cómo explicarse que, por lo común, en el ámbito del derecho, se encuentre tanta desinformación referida a asuntos que han ocupado de manera significativa a las ciencias sociales y a las humanidades, a las denominadas nuevas ciencias, a la epistemología contemporánea y a la filosofía? Me refiero, para decirlo reductiva pero claramente, al tipo de cuestiones involucradas en esto que llamaba hace un momento giro lingüístico. El lenguaje ocupa hoy el centro de la escena intelectual desde mediados del siglo pasado. La lingüística moderna, que nace con Saussure y Peirce hace casi 100 años, ha venido evolucionando constantemente a través de multiplicidad de escuelas y tendencias, cada una de las cuales ha realizado aportes que, aunque no siempre consistentes, resultaron de todos modos de singular importancia. Nombres como Bakhtin, Benveniste, Jacobson, Barth, Todorov, Greimat, Eco, Kristeva, Morris, Austin, Derrida, para citar solo algunos de una lista interminable. Sus especulaciones y las de otros grandes autores ocupados en disciplinas próximas,
la hermenéutica, la teoría del discurso, la teoría de la comunicación, el constructivismo lingüístico, el fenómeno de la narratividad, han tenido un impacto trascendente en la teoría del derecho y en la filosofía jurídica y han comenzado a proveer insumos de nuevo tipo para reanimar la reflexión iufilosófica, como no podía ser de otro modo, dado que la materia prima fundamental que constituye el objeto al cual ellas refieren es el lenguaje y, más genéricamente, el sentido y la comunicación. Pero estas cuestiones llegan apenas balbuceantes y asordinadas a la práctica de jueces y abogados. Por tal razón, preguntarnos acerca de cómo traducir, cómo transcribir, cómo interpretar el derecho debe ser entendido hoy por hoy como una cuestión de estratégica importancia y de abismal complejidad. Las respuestas canónicas a esa pregunta, vigentes hasta hace unos 30 años, para poner alguna fecha arbitraria, merodeaban alrededor de una concepción de ciencia objetivista, heredera del legado cartesiano-newtoniano y del positivismo filosófico y jurídico. Y aquí está la causa, junto con el aporte del más importante jurista del siglo XX, pero al mismo tiempo de uno de los que nos trajo más problemas con un aislamiento artificioso del derecho, me refiero a Hans Kelsen, el problema de homologar a la ciencia del derecho con las ciencias naturales o con las ciencias formales. Esa homologación hizo que nosotros perdiéramos la riqueza del aporte que podía hacer la lingüística contemporánea o la semiótica contemporánea, pero que no lo perdieran, en cambio, ciencias como la antropología cultural en especial, o como la sociología, o como la teoría política, etc. Nosotros sí lo perdimos. Nosotros no hemos parado mientes en esta cuestión. Y no lo hemos hecho porque ya Galileo decía, el mundo tiene una estructura matemática. Y como Galileo decía eso, y Newton decía lo que dijo, que era lo mismo, y la tradición positivista repitió la misma fórmula, y Kelsen dijo, nosotros somos una ciencia distinta, particular, somos la ciencia normativa, todas las otras ciencias son ciencias del ser, la religión, la moral y el derecho son ciencias del deber ser y por lo tanto son diferentes. Y como son diferentes, en realidad los juristas empezaron a creer la historia de que era posible interpretar las normas a partir de un cierto texto y una inferencia lógica correctamente desarrollada, es decir, de una deducción, como si fuera un teorema matemático. Pero el problema es que el principio, ese principio, la norma fundamental, por ejemplo, es un principio falso. No lo digo yo, lo dice Kelsen, que a los 90 años se dio cuenta de que se había equivocado y dejó de pensar a la norma fundamental como hipótesis y empezó a pensarla como ficción. Y la ficción es un juicio, un enunciado falso, cuyo valor de verdad, esto es su falsedad, conocemos. La ficción es utilizada en la ciencia, y es utilizada particularmente en las ciencias sociales, porque es un modo de acercarse, en todo caso, a lo que podríamos llamar la verdad, si es que esta existiera. ¿No? Yo cuando un chico me pregunta cómo es el mundo, yo le digo, es como si fuera una pelota. El cómo si quiere decir que no es una pelota, es algo parecido, más grande, más gordo, más amplio, qué sé yo, lleno de agua, etc. ¿No?
disculpen, pero hace 20 días que no me puedo sacar esta gripe de encima. Voy a contagiar acá a los muchachos. Y entonces, esta concepción matematizante del mundo predominó en el campo de las ciencias, predominó acríticamente en el campo de las ciencias jurídicas. Mucha gente de manera ingenua dijo, si el derecho se parece mucho a la física, mejor, porque el derecho entonces va a tener una estructura de ciencia sólida. Ustedes vieron que durante mucho tiempo se distinguió entre las ciencias duras y las ciencias blandas. Las ciencias duras eran la física, la química, las ciencias naturales. Y las ciencias blandas eran las ciencias sociales. En los últimos 25 años, los cambios paradigmáticos en la física, en la química y en las ciencias naturales han sido tantos y tan profundos que en realidad ya se puede pensar que las ciencias blandas son las naturales y en cambio las duras son las ciencias sociales, porque mal que bien, lo que dijo David Ricardo y lo que dijo Max Weber y lo que dijo Adam Smith y lo que dijo Carlos Marx, en algunas cosas ha sido refutado por la historia, pero en otras tiene una fuerza explicativa que todavía se mantiene viva y que quienes se dedican a las ciencias sociales recogen, usan, implementan. Como decía, las respuestas canónicas a la pregunta, vigentes hasta hace unos 30 años, por poner alguna fecha arbitraria, merodeaban alrededor de la concepción cartesiano-newtoniana y el positivismo filosófico y jurídico. Y así como la forma de ser de lo natural estaba inscripta en procesos causales, mecánicos y ajenos a cualquier clase de subjetividad o intencionalidad, aplicar la ley era cuestión de lectura y deducción lógica. En la medida de lo posible, había que entender los textos de la manera y con el sentido con que ellos habían sido sancionados oportunamente. Y en caso de dudas, aplicar el método interpretativo correcto, entre comillas, que no sería otro que aquel que condujera a desentrañar la verdad, entre comillas, de la o las normas aplicables, partiendo además de la premisa de que saber en cada caso cuál es la norma aplicable o el set de normas resultaba una cuestión naturalmente obvia. Kelsen, que se animó a afirmar tempranamente que el acto de adjudicación, es decir, la sentencia, no era solo un acto de conocimiento, sino también un acto de voluntad, escandalizó a la academia y tuvo en los hechos, esto es, en los tribunales, poca influencia. Más allá de su innegable talento, él mismo no es ajeno al reproche. Fue precisamente su concepción acerca de la pureza metódica del derecho lo que aisló la teoría jurídica de la teoría social y de las humanidades artificiosa y arbitrariamente, de modo que esta última, las teorías jurídicas, llegan tarde al encuentro de problemáticas que tienen larga historia en disciplinas como la filosofía, la historia o la antropología. Cosio, para los años 60, con gran agudeza, demostró que los llamados métodos de interpretación de la ley no eran recursos de naturaleza cognitiva, como se pretendía, sino de naturaleza ideológica que sirvieron con la llegada de la burguesía al poder para operar en la reproducción y consolidación del proyecto de dominación social que encarnó en la modernidad. A pesar de su esclarecedor aporte, todavía encontramos numerosas referencias en los fallos de los más altos tribunales de todo el mundo occidental a las virtudes esclarecedoras de aquellos viejos métodos de interpretación. Unos años más tarde, Hart y la corriente del análisis del lenguaje natural
acercaron al campo del derecho las reflexiones del primer Wittgenstein y tematizaron un importante campo problemático que en una ya célebre polémica entre Carrió y Soler pasó a denominarse como el de las palabras de la ley. No sé si se acuerdan ustedes que hubo una polémica muy interesante entre Soler y Carrió. Carrió recogía el legado hartiano, digamos, y tomaba para su argumentación al primer Wittgenstein, el filósofo del lenguaje más importante del siglo XX, y ahí empezamos a enterarnos de que había unos problemas, unas enfermedades que corroían la inteligibilidad de los términos o de las palabras, porque las palabras, todas ellas, padecían unas enfermedades que se llamaban ambigüedad, vaguedad, textura abierta, ¿no? De eso se encargaron los primeros positivistas que seguían a Hart, y no a Kelsen, por cierto. Hart tenía una perspectiva sociológica del derecho y no una perspectiva como la que planteó Kelsen durante tantos años. Y trajeron a la filosofía del derecho, ahí Carrió discute con Soler y publican cada uno dos o tres libelos, dicho la palabra libelo con todo respeto, ¿no? Es decir, dos o tres textos, digamos así, en donde intercambian argumentaciones, ¿no? Y esa discusión entre estos dos grandes juristas y además el aporte de Hart, que empezó a ser conocido y estudiado en las facultades de Derecho, generó una muy útil teorización acerca de las incertidumbres del lenguaje, o mejor sería decir, de las palabras que integran los lenguajes naturales, todas ellas portadoras de ambigüedad, vaguedad y textura abierta. Se abría así un panorama extraordinariamente interesante y prometedor para la filosofía. Sin embargo, el positivismo analítico derivó hacia otros problemas, el de las lógicas deónticas, es decir, el de los lenguajes artificiales, y abandonando la ruta que habían ellos mismos abierto, no prestó atención al segundo Wittgenstein y su preocupación por los usos del lenguaje y la pragmática de la comunicación, y con ello olvidó o ignoró de intento que los problemas del lenguaje se alojaban también en unidades de sentido más complejas que las palabras. De forma particular, aunque no excluyente, en lo que al derecho concierne, en los textos. Y los textos ofrecen, además de los problemas ya conocidos, otros de los que se ocupan numerosas disciplinas que, por cierto, no se enseñan en las escuelas de derecho, salvo raras excepciones. Por citar solo algunas a la manera de ejemplo, diré: primero, la autorreferencialidad del lenguaje, que es un problema muy complicado. ¿Qué quiere decir esto de la autorreferencialidad del lenguaje? Que con palabras hablamos de cosas, y hablamos de sentimientos, y hablamos de valores. Pero ¿saben qué? Con palabras hablamos de palabras también. Con textos hablamos de textos. Y entonces ahí hay un problema, porque hay que distinguir entre el texto al que uno se refiere y el texto desde el cual uno formula su referencia. Es decir, hay que distinguir entre lo que los lingüistas llaman el metalenguaje y el lenguaje objeto. Aunque uno podría plantearse en otro momento, si después surge la discusión, lo explicitaré, que esta distinción no es tan
sencilla, ni tan clara, ni tan dominante. Entonces, con palabras hablamos, entre otras cosas, de palabras. Construimos textos que tienen por objeto de reflexión otros textos, lo cual obliga a distinguir niveles del lenguaje y hacerse cargo de problemas que la lingüística estudia, pero el derecho no, como son los de intertextualidad, paratextualidad, contextualidad, etc. Segunda cuestión, el sentido circula al interior de los textos bajo la forma de lo que técnicamente se denominan tropos del lenguaje. ¿Qué son los tropos del lenguaje? La metáfora, la sinécdoque y la metonimia. La metáfora, todos ustedes saben lo que quiere decir, un uso figurado del lenguaje. La metonimia se produce cuando uno toma a la parte por el todo o al todo por la parte. Y la sinécdoque, cuando toma al género por la especie o a la especie por el género. Para que se entienda lo que estoy diciendo con ejemplos ramplones, yo podría decir, por ejemplo, aunque esto no tiene nada que ver con la verdad, que tengo un cuñado que es una hipoteca. Esto es un uso metafórico del lenguaje. A ninguno de ustedes se le ocurriría pensar que mi cuñado es un derecho real que pesa sobre un inmueble como garantía del pago de una deuda. Saben que lo que estoy diciendo es que toda hipoteca es pesada, cuesta mucho, los intereses son caros, qué sé yo, que esto que lo otro. Y entonces, que en realidad tengo un cuñado que es pesado como una hipoteca, insisto que no tiene nada que ver con la realidad, porque me toma el vino, porque me fuma los cigarrillos, porque me es fastidioso, etcétera, etcétera. Pero esa es una expresión metafórica del lenguaje. Una expresión metonímica, mucho más elegante y mucho más poética, usa, por ejemplo, Ernesto Sábato en Sobre héroes y tumbas, cuando dice, en un momento determinado de la narración, cabalga la valle hacia la muerte con un ejército de 100 lanzas. La valle ha sido ya herido, herido de muerte en Salta, creo, en Jujuy, y intenta huir hacia Jujuy, hasta hacia Bolivia, pero se muere en el camino. Bueno, todos saben más o menos la historia porque estuvo maravillosamente narrada por Falú y el propio Sábato en aquel famoso disco que claro. ¿Y por qué esto es metonímico? Porque el autor dice cabalga con un ejército de 100 lanzas. Quiere decir que está tomando a la parte por el todo. En realidad la expresión completa sería cabalga con un ejército de 100 hombres que portan lanzas, con 100 lanceros. Pero dice cabalga con un ejército de 100 lanzas y esto le da a la expresión un giro poético y estético mucho más logrado, ¿no? Bueno, para estas cosas se usa el lenguaje. Y nosotros, aunque no lo creamos, hablamos metonímicamente, metafóricamente, sinecdóquicamente, todo el día. Todo el día estamos haciendo metáforas. Todo el día estamos diciendo, esto es como si, no sé qué, y inventamos cosas. Cuanto más cosas inventamos, más graciosos somos. En la comunicación diaria, el interlocutor decodifica con facilidad el hecho de que estoy haciendo un juego de palabras. Pero a veces, en textos que se presentan como textos canónicos, otra vez para repetir la palabra, o como textos muy serios, no siempre uno advierte que las expresiones que contiene son expresiones metafóricas o en donde se ha producido un desplazamiento del sentido.
y se ha ido de la parte al todo o del todo a la parte, etcétera, etcétera. Y esto son problemas que desde el punto de vista de quien tiene que manejar la ley y tiene que leerla y tiene que traducirla, por eso digo, hay una traducción única de la ley, hay una traducción única de las normas, porque todo acto de lectura es un acto de traducción. Cada uno de nosotros puede leer el mismo texto y encontrarle resonancias de sentido completamente diferentes. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, el nombre. Muchas veces esto tiene que ver con la clave de sentido con la que uno ingresa un texto. Si uno piensa en El nombre de la rosa, la famosa novela de Umberto Eco, uno puede pensar que esa es una novela histórica, o puede pensar que es una novela religiosa, o religiosa en el sentido de que cuenta la historia de las luchas eclesiales del año 1200. O puede pensar que es una novela policial, ¿por qué no? Al fin y al cabo hay una trama que permite pensarla como una novela policial. O sea que, en realidad, recuerdo que hubo un libro en los años 60, capaz que ustedes se acuerdan porque después se reeditó muchas veces, que se llamaba Para leer el pato Donald, en donde Ariel Dorfman y, no me acuerdo el otro autor, eran dos autores, mostraban cómo en la época de la Guerra Fría los dibujos animados, los cómics, tenían sentido ideológico, es decir, jugaban un papel en la guerra, como un discurso, digamos, de combate, por decirlo así. El ratón Mickey, el pato Donald, Superman, el Capitán América, todo esto tenía una representación ideológica, formaba parte de un modo de comprender el mundo que se pretendía, digamos, como, en fin, animado de espíritu de triunfo frente al nazismo. El sentido circula al interior de los textos, como digo, bajo la forma de tropos, y cada acto de lectura, aun el que el mismo sujeto puede realizar en forma más o menos sucesiva, reaviva el sentido del texto, lo que lo torna potencialmente distinto. Porque el sujeto ya no es el mismo sujeto de antes, y en cada nuevo acto de lectura, no es el sujeto de antes, y porque los contextos y los paratextos pueden venir a jugar su misión rearticuladora. Una cosa es leer Mein Kampf en mi casa, y otra cosa es leerlo en un campo de concentración, ¿no? El contexto le atribuye sentido. Las teorías pospositivistas advirtieron estas cuestiones, pero por lo general no las tematizaron. Al menos cabe decir esto con certeza en relación con sus primeras manifestaciones. Me refiero a las teorías pospositivistas, y acá estoy fundamentalmente aludiendo a las teorías críticas. El movimiento de los Critical Legal Studies y las teorías críticas en Europa y América Latina, advirtieron que las teorías positivistas tradicionales marchaban hacia su ocaso, y los realistas también denunciaron las insuficiencias del modelo positivista, las insuficiencias epistémicas, las reducciones fiscalistas, pero dieron especial preeminencia a la necesidad de articular la relación entre derecho y moral o derecho y justicia sobre presupuestos no metafísicos
ni transhistóricos. Para citar a Dworkin, mi amigo fue el primero que me lo hizo conocer, o Habermas, o Rawls, o Luhmann, o cualquiera de estos autores contemporáneos. En un segundo momento se produjo un cambio cualitativo y emergieron las cuestiones hasta entonces preteridas con una fuerza y una potencialidad ejemplares, tan ejemplares como la riqueza y la complejidad que vienen ahora a aportar a los análisis contemporáneos de la IU filosofía. Estas páginas, que tienen propósito meramente divulgatorio, poseen obvias limitaciones de escala. En perspectiva esquemática aludiré brevemente a solo tres de las múltiples cuestiones que pueden ser abordadas en la línea de los aportes señalados. De todos modos, ellas no me permiten proponer una respuesta prudentemente negativa al título de la nota, al título del trabajo. No hay una interpretación verdadera, no hay una única interpretación, no hay una verdad única encerrada en un texto. Hay por lo menos tres o cuatro posibles. Si no me creen, les pongo un ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, todos los hombres son hermanos, como Caín y Abel. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que todos los hombres son hermanos porque son hijos de una pareja originaria? ¿Que todos los hombres son hermanos porque pertenecen a una especie dentro del género de los seres vivos? ¿O estoy diciendo lo mismo que decía Hobbes cuando planteaba que el hombre era el lobo del hombre? Estas tres lecturas se pueden hacer de ese texto y defender plausiblemente. No digo que se puedan hacer 50, pero se pueden hacer 3, 4, 5 lecturas de un texto y, por lo tanto, hay en el proceso interpretativo un acto de naturaleza performativa, como dicen los lingüistas, es decir, un acto constructivo, o como diría Keynes, un acto de voluntad, que no es solo un acto de conocimiento, es también de voluntad. El juez elige una opción de entre dos, tres o cuatro que tiene a su disposición. Y no es solo la opción, como explicaba Keynes, que era tímido para esto, de que entre 8 y 25 años yo puedo elegir 8 o 12. No, es la opción de decir este tipo es imputable, que es muchísimo más compleja, muchísimo más compleja. Interviene la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, la medicina, qué sé yo, mil disciplinas. Me explico, en mi opinión no existen criterios de naturaleza algorítmica, un algoritmo es una fórmula matemática, que autoricen a extraer de un texto, ni siquiera de una secuencia o de una palabra, un sentido unívoco. ¿Cómo traducir entonces fidedignamente, esto es, sin caer en arbitrariedad, decisionismo, despotismo, el contenido de las normas aplicables a un caso? Por de pronto, mediante el reemplazo de ciertos instrumentos conceptuales de los que las tradiciones del derecho occidental se han valido durante gran parte del siglo XX. En segundo término, receptando las elaboraciones de la nueva epistemología y las que provienen de la semiótica, de la teoría del discurso y de la teoría de la comunicación. Ello en perspectiva crítica para no perder de vista el papel social del derecho y su entramado con la reproducción y o transformación de las relaciones sociales de producción de la vida. La compleja combinación de estos elementos y muchos otros no mencionados permitirá comprender al derecho como un fenómeno público, social e histórico. También permitirá apreciar, y por ello la respuesta es prudentemente negativa, que, aunque innumerables razones abren la posibilidad de poner en juego variados criterios
de interpretación de las normas, tampoco faltan aquellos criterios que constituyen lo que yo denomino acá tecnologías del acotamiento. Quiero decir, los jueces no pueden resolver lo que se les da la gana. Limitaciones, marcos más o menos precisos que optan al capricho y al escándalo. Dos por uno. Dos por uno. Me refiero al fallo de la Corte de hace pocos días atrás, ¿no? Es decir, se puede resolver muchas cosas. Y se pueden resolver muchas cosas que molestan a la sociedad, pero siempre hay límites. Y siempre en algún momento la sociedad le dice a los jueces lo que quiere que ellos interpreten. Porque finalmente los jueces no están afuera de la sociedad. Ni dejan de formar parte de la sociedad, ni dejan de pensar como piensa la sociedad, porque alimentan su saber con los tratados de derecho, pero también con lo que conversan con su mujer, con su hija, con sus amigos cuando van a jugar al tenis, cuando van a jugar al fútbol, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son seres sociales. Y como seres sociales están impregnados de una cierta cultura de época, de una cierta contextualidad. Probablemente un juez de Salta tenga una visión del mundo, una configuración de los hechos relativamente distinta de la de un juez de Ushuaia. Probablemente. Ya termino, ¿eh? Probablemente el de mayor eficacia consiste en advertir que traducir, esto es interpretar, es siempre una operación de naturaleza social que adquiere sentido y legitimación en el contexto de una cultura y de un conjunto dado de producción e intercambios simbólicos. He sostenido en otro texto que una visión del proceso y por ende de la aplicación de la ley, que desmonta ficticias seguridades al no presentarlo ya como el resultado de prolijos y aceitados mecanismos lógicos, y nos lo devuelve en cambio como compleja construcción discursiva, problemática y azarosa, no escapa sin embargo a los marcos de sutiles entramados de racionalidad y razonabilidad que la cultura occidental ha construido durante siglos. Siglos de refinamiento de las tecnologías jurídicas. Siglos de socialización producidas por las escuelas de derecho. Siglos de un saber especializado. Siglos de una cultura tribunalicia. Las actuales perspectivas teóricas no implican irracionalidad, sino otra racionalidad, al colocar en distintos marcos conceptuales el análisis de algunas problemáticas tradicionales, e inducen a explotar el enorme desarrollo de la lingüística contemporánea, de la teoría del discurso, de la sociosemiótica, para el desarrollo de la iufilosofía y del derecho de nuestro tiempo. Muchísimas gracias.